Bienvenida, señor Anthony James Ramos Vargas, presidente fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú. ¿Qué tal, Anthony? Buenas tardes. Muy buenas tardes, en verdad, Eduardo, muchas gracias por la entrevista y primero saludar a toda la población de la región Moquegua. Bien, el motivo de mi visita es el siguiente motivo. Nosotros hemos estado el día sábado en una actividad de la conformación del Consejo Provincial de Juventudes de la provincia de Mariscal Nieto y justamente con motivo de esta reunión es que hemos logrado conversar con muchas autoridades de jóvenes, organizaciones juveniles, autoridades que han estado presentes en esta actividad, la cual busca, en este caso, conformar un sistema a nivel provincial de juventudes en la cual involucra a todos los distritos de la provincia. Esto se tiene que hacer en el resto de provincias también que conforman la región. Sin embargo, el motivo más de la visita tiene que ver mucho con lo que va a ser el debate del día 11 de diciembre que se va a realizar en el Congreso de la República, en el Salón Raúl Porras Barrenechea, a partir del día 11 de diciembre, viernes a las 6 de la tarde, la cual se va a debatir la modificatoria de la ley 27802, ley del Consejo Nacional de la Juventud, una ley que se fue promulgada en julio del 2002. Esta ley en julio del 2002 fue promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo y que posteriormente fue derogada en el año 2007 por el señor Alan García Pérez. Lamentablemente nosotros hemos venido durante mucho tiempo sufriendo las consecuencias pues, de lo que ha sido la desactivación del Consejo Nacional de la Juventud. La ley está parcialmente desactivada. Recordemos que en esta ley, la 27802, se habla de que la juventud en el Perú es en la edad etaria de 15 a 29 años. Es a partir de ahí es de que nosotros hablamos del tema juventud en el Perú y los ministerios han asumido eso. Nosotros estamos buscando, ya que se ha puesto en el debate, la creación del Ministerio de la Juventud del Perú. Esta creación que ha sido ya hablada por dos candidatos, en este caso Alan García y Acuña Peralta, porque para PPK el ministerio no es viable, para Keiko Fujimori tampoco, al parecer, sería viable la creación de un espacio más. Sin embargo, nosotros, ya que vivimos en un proceso de bono demográfico, que de aquí hasta el año 2050 el Perú va a crecer de una manera constante y continua, la población joven va a ir en aumento. Después de esa fecha, lo que se supone va a suceder es de que comience el país a envejecer. Nosotros creemos que hasta el 2050, pasado pues el aniversario de los 200 años de vida republicana en nuestro país, es necesario, sí, tener un espacio más que un ministerio, tal vez un espacio de concertación, de diálogo como hubo en el año 2000, hasta el año 2007, donde el CONAJU tenía un órgano de participación de la juventud desde la sociedad civil joven, podía participar y podía debatir con el Estado las políticas nacionales de juventudes. Muchos se preguntan, ¿qué son las políticas nacionales de juventudes? Las políticas nacionales de juventudes se han definido en el año 2007 con un decreto que firmó el señor García. Después de haber desactivado el CONAJU, él decide promulgar emitir un documento en el cual se definen las políticas nacionales. Entre ellas se habla de que los jóvenes tienen que tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Y entre todas esas políticas, lo que no se ha logrado hacer es fiscalizar que los gobiernos locales y regionales incluyan dentro de sus planes de desarrollo, incluso dentro del presupuesto participativo, el eje de juventud no se ha considerado de manera adecuada y no se destinen los fondos que se destinan en estos procesos para poder hablar del tema joven. Nosotros estamos muy preocupados, sí, porque la creación, digamos, desordenada de Consejo de Juventudes, los cuales no garantizan absolutamente nada la participación, y mucho menos porque estos órganos son dependientes. De manera funcional, administrativa, económicamente, dependen del reconocimiento de los consejos provinciales, consejos distritales y consejos regionales. Nosotros estamos en la tarea de buscar, en este caso, el diálogo con la juventud, el entendimiento con las autoridades jóvenes, que mediante la ley del concejal joven, mediante la ley del consejero joven, que fue promulgada también en el año 2009, se busque dialogar con estas autoridades que recién comienzan a involucrarse. Son muchos de ellos jóvenes que recién han asumido la responsabilidad, pero los que ya fueron autoridades, estamos buscando también que ellos, que han sido autoridades, también motiven a los jóvenes y los lleven a participar en este tipo de actividades, ¿no? Para conocimiento de ellos.
Muy bien, por lo que nos acabas de indicar, ¿los jóvenes peruanos podrían inclinar entonces su voto a favor de Alan García o Acuña Peralta? Lo que yo creo es de que los candidatos, para poder que la juventud se decida por apoyar, en este caso, la candidatura de cualquiera de los candidatos, no simplemente a los dos antes mencionados por tu persona, lo que tiene que haber es una cuota de desprendimiento por parte de los candidatos a la presidencia, y me refiero específicamente que cualquier compromiso que se pueda dar, se tiene que dar por una cuota de desprendimiento, en este caso para el Parlamento. Yo creo que si hay, en este caso, parlamentarios jóvenes que garanticen que los compromisos acordados o firmados por parte de los candidatos durante el año 2016, antes de las elecciones, esto va a significar entonces una garantía de que nosotros como jóvenes vamos a poder fiscalizar, en este caso vamos a ocupar un cargo de fiscalización y control de los compromisos. Ya nosotros, les recuerdo que en el año 2011 nos reunimos con el candidato Ollanta Humala Tasso una semana antes de la segunda vuelta presidencial. Y él en el año 2011 a nosotros firmó un documento de compromiso donde uno de los acuerdos era impulsar el primer trabajo de joven peruano, del cual fue cambiado por el nombre de la Nuevo Régimen Laboral Juvenil, la Ley del Nuevo Régimen Laboral Juvenil, el cual pues ha sido derogado, aprobado y también derogado en su momento porque atentaba contra los derechos laborales de toda la juventud peruana. En este caso estamos demostrando nosotros como organización que hemos llevado a candidatos a firmar documentos, pero que eso no es garantía, no es garantía que los candidatos a nosotros nos puedan dar la seguridad de que las propuestas que ellos o los compromisos que podamos acordar nosotros puedan significar en todo caso una seguridad de que esto se van a dar en el transcurso de un gobierno, un posible gobierno. Para nosotros es importante y vital de que la cuota de desprendimiento se dé en espacios expectantes hacia el Parlamento. No me refiero a que nos den de relleno, sino que nos den cuota segura, y que nosotros podamos desde ahí, desde adentro, se pueda garantizar las propuestas con estos candidatos. ¿Están satisfechos con el papel de la juventud en la vida política del país? ¿Qué tanto ha cambiado, digamos? Desde la ley del concejal joven, que fue promulgada entre el año 2006 y 2007 por el Parlamento de la República, esta ley del concejal joven y consejero joven han generado, sí, un 20% de espacio para la elección directa de jóvenes, ¿no?, que participan en procesos electorales locales. Sin embargo, esto no es garantía porque muchos de estos jóvenes no han realizado vida partidaria o vida política. Muchos de ellos son improvisados, son jóvenes que aún todavía se han estado insertando en su momento. Sin embargo, creo que a la fecha ya tenemos consejeros, tenemos regidores jóvenes, hasta tenientes alcaldes, que he visto que hay un compromiso, en todo caso, de querer aprender, de querer saber un poco más de la dinámica juventud. Sin embargo, creo que los jóvenes ya tienen que dejar de pensar, si bien en sus derechos, que son reclamados justamente, como la ley universitaria, la ley de institutos, o el medio pasaje, o la ley laboral juvenil. Creo que tiene que el diálogo tiene que ir mucho más allá, y para ello necesitamos líderes juveniles, desde autoridades, jóvenes que integran los programas escolares, como alcaldes escolares, fiscales escolares. Nosotros necesitamos líderes juveniles que empiecen a asumir un rol de participación, y se integren a los procesos que ya existen en los gobiernos locales. Yo creo que juega un papel importante los medios de comunicación como ustedes, también la gerencia de comunicaciones de los gobiernos locales también tienen que jugar un papel importante, porque ellos tienen que comunicar en medida de lo posible cuáles son las gestiones que se vienen realizando por parte de los gobiernos locales, y obviamente las rendiciones de cuentas, como también los procesos como el presupuesto participativo o también actividades las cuales tienen que ver involucradas con el tema juventud. Pero nosotros estamos más que seguros que esta iniciativa por parte de nosotros de debatir el día 11 de diciembre un debate nacional por la modificatoria de la ley 27802, ley del CONAJU, nosotros vamos a ganar, en todo caso, tiempo, y obviamente vamos a ganar por lo menos tiempo, y vamos a ganar también un poco de experiencia, porque necesitamos que la comisión que preside Daniel Mora Ceballos, la Comisión de Educación, en el Parlamento, busque en este caso ya lanzar una modificatoria, y que en el futuro, yo creo, si es que ahí los candidatos deciden, en este caso, ejecutar la idea del plan
de crear un Ministerio de la Juventud pueda significar en todo caso un avance ya lo que vamos a hacer para en el futuro tener quizás un ministerio, el cual yo creo que no estoy en desacuerdo porque ya hemos tenido un órgano como CONAJU que tenía rango ministerial con voz pero no con voto en la Asamblea de Consejo de Ministros. Muy bien, Anthony Llenos Ramos Vargas, presidente fundador de la Red Nacional de Juventudes del Perú. Muchas gracias por tu presencia. ¿Algo que agregar? Sí, nosotros estamos difundiendo la propuesta de la Red Nacional de Juventudes y su lema, que es la historia del Perú, la escribes tú. Es un lema que nosotros nos identifica y que nos lleva a recorrer todo el país. Yo he llegado de Iquitos y, por ejemplo, en Iquitos, directamente hasta acá, Moquegua, en verdad el clima casi similar, mucho calor. Sin embargo, lo que he rescatado yo es que los jóvenes están activos, los jóvenes están ya reaccionando, están respondiendo en todo caso al llamado de las organizaciones como la Red Nacional de Juventudes, que ya está integrada en el Perú y que también ya ha comenzado a fortalecer sus actividades en regiones. Esperamos estar en Hilo, estar mucho más en las provincias, adentrarnos más en la sierra de Moquegua y empezar a realizar actividades ya programadas para este año que viene, 2016. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.